No tenemos ni para el almuerzo hoy para los niños. Y bueno, hay que sobrevivir. Y enseñarles a ellos a decir, no hay. Y eso a mí me da dolor. Hay que darle una lista con yelcos, con soluciones, con compresas, con antibióticos, con analgésicos, con las toallas clínicas, con sábanas, con lo más mínimo, porque lo único que le presta la institución de salud es la cama, el colchón y la presencia del cuerpo médico y el cuerpo de enfermería. Quedan varias farmacias cerca y por lo menos 4 o 5 veces a la semana voy a farmacias diferentes a ver. Pero la misma gente me dice, no, nada que llega, nada que llega, nada que llega. Nos estamos manifestando por comida, luz, agua, por todo lo que necesitamos aquí. Pues hubo un policía que fue el que me golpeó a mí, diciendo que agarran a todas esas malditas perras sidosas y las montan que nos las vamos a llevar. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad, no la hay. Nosotros tenemos problemas acá, pero esto no es para nada una crisis humanitaria. Mientras ellos se mantienen en una posición de negarlo todo, mucha gente está muriendo, mucha gente está padeciendo.